Foucault, que enfatiza la importancia que tiene la perspectiva para impulsar el desarrollo, para atrevernos a generar posibilidades de futuro, ¿no? Nos plantea dos, y creo que siempre empiezo con esto, dos interrogantes, que es ¿en dónde estoy y para dónde voy? Y sobre todo, ¿para dónde quiero ir y para dónde debo ir, ¿no? Frente a la comunidad, frente al desarrollo del país. Entonces, en este documental tuvimos la fortuna de tener docentes internacionales, expertos en perspectiva, y justamente manejamos este abanico de escenarios en la pandemia, ¿no? Cómo nos empezamos a preparar para Latinoamérica, mostramos justamente cómo la perspectiva abre esta ventana de oportunidad para atrevernos a ver diferentes caminos. Ahora, esta perspectiva es una ciencia transversal que impulsa el desarrollo social. Prácticamente se podría decir que es una carrera nueva, una carrera que ya estaba, ¿o cuál es el propósito del IAEN? Claro, es una, la oferta, digamos, se consolida hace 4 años, en el 2018. Nace, digamos, no porque sea nueva, la disciplina en Latinoamérica ya está desde los 60. Sin embargo, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, por la necesidad de la búsqueda justamente del fortalecimiento de sus mallas curriculares, indaga y abre esta oferta académica, una oferta académica que le permite justamente al estudiante analizar metodologías que le permiten generar escenarios, ¿no? Que están muy inmersos en una lógica latinoamericana, que están muy a la vanguardia de los países. Me atrevería a decir que el Instituto de Altos Estudios Nacionales posiciona la perspectiva en el Ecuador, empieza a fundamentar justamente su estudio. Y como diría un perspectivista muy famoso colombiano, contamina para que pensemos diferente, para que nos preparemos y digamos, ¿qué pasa si? ¿Cómo puedo yo mirar estos escenarios futuros? Ahora, ¿qué relación podría tener con el tema de los planificadores, las personas que están en las áreas públicas de planificación? ¿De pronto no hay un choque de funciones o lo uno es lo uno y lo otro es lo otro, Adriana? Claro, justamente es un matrimonio. La planificación y la perspectiva deben ser un matrimonio porque de la perspectiva debería partir la planificación. Cuando un barco sabe a dónde quiere llegar, pues su ruta está más, digamos, está acorde a donde quiere. La perspectiva es eso, es ver hacia adelante, partir de dónde quiero llegar y a partir de ahí hago acciones estratégicas que se transforman ya en la planificación. Por lo tanto, busca que en esta área, a través de esta carrera, las personas que se capaciten puedan tener la posibilidad de tomar decisiones correctas. Exactamente, decisiones correctas. Justamente en esta convocatoria que estamos lanzando, tenemos una maestría que se llama Modelamiento Prospectivo para la Toma de Decisiones, en la que vemos la necesidad de que el estudiante aprenda ambientes inciertos, ambientes que están completamente cambiando, como estamos viviendo la pandemia, las situaciones actuales, sociales, económicas y demás. De este modo, a través de un carácter multi, inter y transdisciplinario, pueda generar estos estudios y pueda tener herramientas para tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque reduce la incertidumbre al tener varias opciones, ¿no? No quiere decir que adivinemos nada, sino que si yo tengo la capacidad de entender qué puede pasar, me preparo y tomo mejores decisiones. ¿Cómo funciona el modelo de aprendizaje de esta carrera, Adriana? El modelo de aprendizaje es multi, inter y transdisciplinario. Y siempre viene del aprender aprendiendo, ¿no? O sea, viene de que se ponen en práctica diferentes metodologías, diferentes estudios, y de esta manera se proporciona la aproximación cognitiva para que podamos entender desde múltiples visiones la complejidad de los problemas actuales. ¿Quiénes están invitados para optar por esta carrera, Adriana? Bueno, esta es una disciplina, una ciencia que es transversal a todas las áreas del saber, ¿no? Entonces estamos invitando a todos los servidores y servidoras públicas, no solo ellos, sino también podemos invitar a personas del sector privado, docentes. Tenemos mucha, lo interesante de eso es que tenemos múltiples disciplinas que complementan justamente el rol de la perspectiva. Entonces la invitación es para todos y todos los que quieran justamente conocer más sobre la perspectiva. Hablemos de los tiempos, del cronograma que está establecido para optar por esta carrera que usted nos acaba de mencionar, Adriana. Bueno, actualmente estamos en convocatoria, las cuales se cierran en 2 semanas, 3 semanas. Ahí iniciamos ya un proceso de selección. La carrera dura 1 año. Tenemos, digamos, estamos garantizando que el estudiante en 12 meses va a generar toda esta indagación.
va a profundizar y lo interesante de esto es que se va a graduar en un año, ¿sí? Si de pronto el tiempo no le dan 12 meses, tenemos 6 meses más para poder terminar, digamos, este proceso de formación. El tema de Toda los la costos. información, El tema toda de la los costos, ¿cómo información. funciona, Adriana? Perdón, no lo El escuché tema bien, de si los me puedes. costos, ¿cómo funciona? Bueno, tenemos políticas de becas que se encuentran, toda esa información se encuentra en la página justamente del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Tenemos contacto con la Dirección de Bienestar. Tenemos becas, tenemos descuentos para los servidores públicos y pues también el costo normal de la colegiatura, ¿no? Entonces, si yo soy servidor público, tengo acceso a un descuento y si yo puedo hacer todos los méritos, pues puedo convocar a una beca. Perfecto. ¿La gente dónde puede ver y ampliar esta información? Nos iba a dar las coordenadas. Entiendo que están en las diferentes plataformas. Por favor, Adriana. Sí, bueno, básicamente toda la ampliación de esos temas y del documental con el que iniciamos lo maneja la Dirección de Comunicación Social. Y básicamente en este momento, si usted digita www.iaem.edu.es, se despliega todo el link de inscripciones, toda la información, estamos atentos, todas las direcciones para que pues se vinculen y quieran conocer la oferta académica. Y en estos links que nos acaba de dar está el documental de Construyendo Futuros, que es un documental que enfatiza en la importancia de la prospectiva en el desarrollo social. Ahí tenemos colgado nuestro documental, también está en YouTube. Si usted Ya. busca Construyendo Futuros, ahí lo podría también descargar. Igual la Dirección de Comunicación Social, a través de sus contactos, el señor Diego León y Andrea Mantilla, quienes son los encargados, también podrían suministrar este material cuando ha sido solicitado. Si de pronto desea agregar algo alrededor del tema que hemos conversado, con gusto le escuchamos, Adriana. Claro, es súper importante en estos tiempos de alta incertidumbre, de que estamos tomando decisiones todo el tiempo, que nos estamos enfrentando a nuevos retos, pensar y atrevernos a pensar diferente, ¿no? Para poder llegar a donde queremos, ¿no? En todos los ambientes, sea desde lo social, lo económico, lo cultural e incluso lo personal. Yo siempre he dicho que los mejores prospectivistas son aquellos que lo aplican a su vida. Entonces, si yo como digamos, padre, madre, estoy en mi hogar y me preparo para lo que nos está pasando, que son las crisis, tomo mejores decisiones, aprendo a mirar ambientes de incertidumbre, de alta complejidad, pues estoy preparándome para justamente alcanzar este escenario que yo quiero. La prospectiva entonces es esto, es una invitación para atrevernos a pensar distintos y para poder reducir a través de metodologías flexibles de aprendizaje lo que nosotros podemos determinar. Es complemento de la planificación 100%, creo que todos somos planificadores innatos, todos estamos siempre pensando qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Y es una excelente herramienta que podría complementar los estudios desde cualquier disciplina. Perfecto, muchas gracias a la magíster Adriana Delgado, docente e investigadora de la Escuela de Prospectiva Estratégica del IAN. Gracias, Adriana. Muchas gracias.